Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft. Y pues hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un generador de nieve muy fácil y muy rápido. ¿Y para qué sirve la nieve? No tengo ni puta idea de para qué sirve. Bueno, sirve para trolear en algunos servers o para ayudarte en el Skyblock porque necesitas cubos. Y bueno, los materiales son los siguientes: cubos de nieve, de estas slabs y calabazas. Bueno, para hacer las slabs, bueno, ponemos piedra y nos va a salir esta, o madera y nos sale esto. Y bueno, para hacer los cubos de nieve necesitamos nieve, bolitas de nieve, bolitas de nieve, muchas bolas de nieve. Bueno, listo, listo, ya. Ponemos las bolas así. Y listo, nos van a dar cubos. Cubos que no vamos a necesitar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a poner uno aquí. Rompemos aquí, no sé, vamos a ponerla aquí. Y vamos a poner las slabs a los lados. Así. Así. Y así. Y por último le ponemos la calabaza. Y listo. Lo que tienes que hacer es romper aquí y simplemente te va a estar dando las bolas de nieve. Y bueno, si le quieres poner, no sé, yo que sé, así, así, para que se vea más bonito. Y bueno, darle así. Y así te va a dar más nieve. Y también te recomiendo que le pongas un techo, en este caso ya tiene, pero le ponemos, no sé, con piedra, a ver, con piedra o madera, madera, mejor madera, porque se ve más chido. Le ponemos madera como si fuera nuestro prisionero. Pero obviamente va a ser nuestro ayudante. Y bueno, chicos, en esto consiste el tutorial. Y la nieve sirve para aventársela a los animales. O también sirve. Ah, sí, tiene usos, chicos, en serio. Bueno, vamos a ver para qué tiene usos. Es un uso que les va a funcionar mucho. Teniendo Blaze, miren. Miren. Ya ven, de no sé cuántos putazos lo maté, creo de 10. En cambio, así, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tiros. Y con las bolas de nieve es más fácil, miren, nada más. ¡Oh! Ah, no le doy. 2, 3, no sé, 4, 5. Y lo matas. Y bueno, y te va a dar la Blaze Rod. Y con la Blaze Rod te puede hacer una mesa de pociones. ¡Oh! Se está quemando el bosque. No, 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 no. Apágalo. Listo. Bueno, te puedo hacer una mesa de pociones con eso. Y eso te sirve para Nether y para atacar creepers también. Y bueno, ya saben para qué sirve la nieve y cómo hacer el generador de nieve. Se los muestro una vez más en cámara B. ¿No es cierto? Y bueno, tienes que cubrir a este amigo porque si le cae agua, vamos a poner agua. Y bueno, no nada más agua de esta, sino agua de la lluvia también. Miren. Vamos a poner lluvia, aunque odio la lluvia en Minecraft. O sea, bueno, aquí no va a caer lluvia, porque estamos en el de este. Pero si le cae agua, miren, se muere. ¿Ya vieron? Se murió. Y bueno, chicos, este fue el tutorial. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo de Minecraft. Y bueno, si ya sabían, pues ni modo. Yo traigo lo que puedo. Y bueno, es para los nuevos, ya saben. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Y porque digo, bueno, ¿con quién hablo? ¿No es cierto? Bueno, chao. Adiós. Bye.